La ballena beluga extraída del río Sena en el norte de Francia no sobrevivió a su traslado. Un complejo operativo en la madrugada del miércoles había logrado extraer del agua al cetáceo extraviado lejos de su hábitat natural en el Ártico, en el primer paso de una complicada misión para devolverla al mar. Pero el animal murió cuando era transportado hacia un lugar donde debía ser tratado. Dos veterinarios se mantuvieron con el animal en todo momento durante el viaje, y como su estado se deterioró durante el trayecto, se decidió interrumpir el destino de la esclusa y soltarlo en la misma para llevar a cabo una eutanasia. Observada por primera vez el 2 de agosto en el río Sena, la beluga estaba retenida desde el viernes en una esclusa situada a 70 kilómetros al noroeste de París y a unos 130 kilómetros de la desembocadura. El cetáceo de unos 800 kilos ya no comía y se encontraba en estado alarmante tras permanecer varado durante más de una semana. La ONG conservacionista Sea Shepherd, que asistió a las autoridades francesas durante el operativo, afirmó que la operación de rescate era riesgosa pero esencial para dar una oportunidad a un animal que de otro modo estaba condenado.